¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay que sale por BTV para nuestro país, para la región, para el mundo, para donde ustedes quieran, porque lo pueden ver en cualquier dispositivo entrando a la página web de BTV. Eh, siempre les decimos que nuestro norte, nuestro objetivo es hablar de transporte. Bien, hoy le vamos a dedicar un programa entero al transporte marítimo, en todas sus variantes, ¿sí? En todos los lugares donde hay agua en nuestro país, hay posibilidades de hacer transporte. Hay trabajos de infraestructura, trabajos de acondicionamiento, trabajos de dragado. Todo eso, todo eso está regido por la Dirección Nacional de Hidrografía, una repartición que funciona dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El director nacional de hidrografía, Marcos Paolini, ya nos ha atendido creo que todos los años, porque año a año le preguntamos cómo vienen evolucionando los proyectos, los objetivos. Y por eso comenzamos hablando con él hoy de cuáles son los trabajos que se están haciendo en los diversos puertos de nuestro país. Bueno, un gusto recibirlos acá en el Ministerio de Transporte, en la Dirección Nacional de Biografía. Ya son como de la casa ustedes, así uh -huh. que. Muchas gracias. Es un gusto recibirlos. Muchas gracias. Y bueno, desde la última vez que, que abundaron las preguntas y las inquietudes, no vamos a volver a repetir de, uh -huh. las, de lo que son nuestras diferentes áreas, las, claro. las seis áreas que tenemos, todavía siguen vigentes todas. Sí, sí. Y bueno, ha sido un gran desafío. Hoy ya con el tema de la pandemia superado, superado ya no, no tenemos esa, esa excusa como para decir que determinadas actividades no pueden avanzar. Así que bueno, podremos decir que en el área de los puertos venimos trabajando fuerte. La luz previó el pasaje de algunos... De algunos de ellos, uh -huh. se hizo un decreto reglamentario por allá por el mes de noviembre, así que bueno, pasaron los puertos de Carmelo, Colonia y Piriápolis para a la órbita de la Administración Nacional de Puertos, y el resto eh, permanece hasta el momento en la órbita de la Dirección Nacional de, Hidrogr de Hidrografía, y bueno, por lo cual este, pusimos a, a funcionar este, la maquinaria que nunca debió pararse, igual. Este, nunca nos detuvimos pensando de que, este, de que se iban, por lo cual este, siempre uh -huh. le dimos un, el mismo tratamiento como si nunca se fueran a ir. Y bueno, algunas medidas, como tú sabes, que hablamos la, la última vez, sí. las tarifas, las bonificaciones tanto a la pesca artesanal uh -huh. como a las amarras uh -huh. para los turistas, eso fue una muy buena medida, sobre todo para el puerto de Punta del Este. Hay que recordar que todavía en esta temporada este, las fronteras con Argentina no estuvieron totalmente abiertas. Claro. Después hubo una serie de impedimentos que dificultaban realmente que el turista de nauta este, viniera porque después tenían problemas para ingresar. Por lo cual este, la mayoría de los puertos, sobre todo en el litoral, eh, estuvieron prácticamente vacíos. O sea, no uh -huh. hubo una actividad náutica turística a no ser interna y y no muy abundante. Eh, la diferencia se dio en el puerto de Punta del Este, claro. que realmente indudablemente que ocurrieron dos cosas. Los uruguayos, que, que antes este, era bastante oneroso, la marra, uh -huh. este, pudieron acceder y en diciembre y en enero estuvimos en, con, el, con el 110% de ocupación en, a mediados de enero. Esto quiere decir que tuvimos más... Barcos que más que lugares. Claro, porque tuvimos la, una regata, tuvo la Rolex, sí. la de barcos clásicos que llegó a Punta del Este, y ahí acordamos y le dimos la facilidad de que, como ya no había lugares, este, cada dos amarras se intercalaron, se colocaban en un, en un espacio específico para ellos, uh -huh. se colocaron tres veleros, entonces eso hizo que se llegara a un 110% de ocupación con listas de espera de 40 barcos para, para ingresar a puerto, lo mismo sí. en la esplanada, seca de reparaciones, o gente que los tiene en tráiler, los quiere tener en seco, también hubo listas de espera que superó todas las expectativas históricas Ajá. del puerto de Punta Leste. Por lo que podemos decir que bueno, que para nosotros eh, las medidas fueron, fueron acertadas, claro. fueron apoyadas por el Poder Ejecutivo, por el nuevo ministro también, y el subsecretario que que fueron afines a continuar y a renovar esas bonificaciones, inclusive hoy en día estamos renovando también para para este año, este, sobre todo seguramente sea hasta los primeros días de noviembre Ajá. o hasta que entre en vigencia un nuevo tarifario que será seguramente en el mes de septiembre. Previendo ya la temporada siguiente. <laughs> claro, previendo la temporada siguiente con algunas tarifas que va a ser, van a ser bastante diferentes que lo claro, que venían claro. ocurriendo. Porque la apuesta es inclusive que en todos los puertos este, se dinamicen. Claro. Como ya habíamos hablado, que el, la marra eh, es, es un punto, pero lo fundamental de todo esto es el valor agregado, la movida que hay en, en las ciudades y en las poblaciones. Claro. Movilizan y, toda la economía de la regional, del por, lugar. Por supuesto. Entonces, Entonces este, sí. tenemos que apostar a, a eso. No, no, no es este, gran diferencia. Lo que estaba en el tarifario anterior con lo que nosotros queremos hacer. Uh -huh. Por eso el tarifario este, lo vamos a modificar porque tiene varios, varios puntos que no estamos de acuerdo, entre ellos una paramétrica Ajá. que en los meses de septiembre automáticamente te sube la tarifa en un monto que no va de acuerdo con, con el costo de vida o con los aumentos a veces de las tarifas públicas. Claro. Y este, claro. Así que es un tema complejo, este, vamos a seguramente a retirar esa paramétrica y después que los, los aumentos se fijarán año a año de acuerdo de a, forma. a la situación, este, ya cómo esté la situación en la uh -huh. región. ¿Hay algo importante pendiente desde el punto de vista de los puertos, director? Bueno, en los puertos venimos trabajando para mejorarlos, tenemos grandes desafíos sobre todo en, en obras pequeñas en el interior del país, como son rampas, este, amarras de fondeo de oportunidad para uh -huh. nautas que de repente vienen, vamos a poner un ejemplo para Mercedes en el Río Negro, uh -huh. y, y es necesario tener alguna boya, algún, con todo su sistema, con su muerto, en un lugar adecuado este, a reparo, para uh -huh. que a veces los agarre a la noche y puedan sí, llegar. Sí, sí, bueno, sí. vamos a implementar ese tipo de medidas en varios lugares de, uh -huh. del país. Estamos preocupados también por, por la capacitación de la gente, tenemos Ajá. que mejorar la capacitación de los funcionarios y a la vez este, estamos necesitando y estamos haciendo gestiones y están en el marco de una reestructura que el Ministerio viene eh, trabajando en forma fuerte, sobre todo en el, en el último mes. Entonces nosotros aspiramos ya que en este año podamos reforzar en algunas áreas con algunos pocos funcionarios uh -huh. para poder dar un servicio o mantener porque claro. porque la sangría que estamos teniendo de funcionarios es ¿Ah, sí? es importante. Es importante que se van a la actividad privada? No, eh, uh -huh. no ha habido ingreso durante muchísimos años, ah, tú bien. te acuerdas que sí. habíamos hablado Qué y verdad. bueno, los funcionarios están llegando al límite de edad o se están, retiran y se retiran o se retiran este antes porque ya tiene licencia acumulada, por lo claro. cual hacen uso de esa licencia claro. y y ya se van después de los... ¿Necesitan 60? un permiso especial para ingresar? No. Nuevos. Para ingresar primero tiene que haber este eh, los lineamientos del Poder Ejecutivo claro. y las autorizaciones de la Oficina Nacional del el Servicio, Servicio Civil. Civil. Eso está en marcha y por supuesto después ingresarán por Uruguay concurso o por el método que, claro. que se decida. Eh, el, ¿Los dragados o sea, también son responsabilidad de ustedes? Los dragados sí, también. Eh, es un área que hemos potenciado, se está trabajando fuerte, ya tenemos dos dragados en funcionamiento, uno en el Río Negro, que yo te estuve pasando algún material, uh -huh. ya se desplegó la semana pasada, este, fue adjudicado y ya se hizo la movilización y esperamos ahora, enseguida de Semana Santa, comenzar este, con el dragado de los pasos más complicados en el Río Negro. Pero en el Río Negro lo que nosotros este, logramos... En los últimos tres meses, bueno, también es algo maratónico, algo muy importante, muy sacrificado uh -huh. de, por parte del personal uh -huh. del área de vías navegables, especialmente en este caso los del varadero de Carmelo. Uh -huh. Bueno, se construyeron 110 boyas, se pintaron, se construyeron los muertos, algunos de 200 kilos, otros de 500 kilos, algunos uh -huh. hasta de una tonelada lleva todo el sistema sí, de alganeo claro. de ancla claro. y se colocaron 110 boyas desde la boca del río uruguay desembocadura sobre sí, el río uruguay sí, sí. hasta mercedes lo que hoy nos da seguridad en, a los nautas este, cosa que hace muchísimos años que, que no estaban 110 boyas 110 boyas es, es, es una cantidad es una cantidad enorme con nuestros recursos con con este con nuestro personal la verdad sí, sí. que este con nuestras embarcaciones eso es algo que que todavía no se ha comunicado, estamos esperando con, con el ministro seguramente después de, de esta semana se va a estar Bien. en en, en, en la ciudad de Mercedes cuando sí, sí, sí. comience ahí el dragado, recorreremos el lugar y claro. ya también haremos algunos anuncios relacionados claro, con sí. esas obras que son importantes que las conozca sobre todo la comunidad náutica claro, claro. porque son los que la tienen que hacer. Exacto. Director, hay muchísimos temas más para, para charlar. A mí me suena de una de las cosas que hablamos la última vez, era de las enormes obras de infraestructura que se están haciendo en la zona de los bañados de Rocha. ¿no? Con eso y con varias cosas más, volvemos en instantes. ¿Me permite hacer una pausa? Claro, por supuesto. Señores, hacemos aquí una pausa en Transporte al Día de hoy. Estamos hablando con el director nacional de Hidrografía. Lo hacemos en un ratito después de ella. Seguimos charlando en este programa de Transporte al Día. <music> Bien amigos, continuamos aquí en Transporte al Día, seguimos charlando con el director nacional de hidrografía. El director nos había quedado un tema pendiente del tema de los puertos, que fue una visita que recibieron de Estados Unidos. Claro, en el marco de, de la OMI, del Código PVP, que es un uh -huh. Código Internacional de Protección de Instalaciones Portuarias y Buques, Uruguay lo ha rectificado hace años, y bueno, en todos los puertos donde se hacen actividades comerciales, hay que tomar en cuenta que si bien Punta del Este es un puerto deportivo, claro. también hay muchas actividades comerciales porque operan embarcaciones de pasajeros y turismo interno, uh -huh. están las embarcaciones de tráfico que, que embarcan tanto a los prácticos como que embarcan claro. y desembarcan tripulaciones en frente a Punta del Este. Está la zona delta, uh -huh. eh, es una zona que por el Tratado del Río de la Plata está establecida ahí, es donde los buques quedan tanto haciendo operaciones de alije y complemento de carga, claro. como también de fondeo a veces para entrar a, a los puertos uruguayos o argentinos. Entonces este se recibe, Uruguay está obligado a mantener un, un mínimo, este, un mínimo o un máximo, podríamos decir, de seguridad obligatorio uh -huh. este, en el marco de lo que establece el código PVP, que es un código que surgió después claro, de, de, del, del claro. tema de las Torres Gemelas del 11 claro. de septiembre. Sí, 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 sí después de, 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 de septiembre del 2000. Uno fue, ¿no? Sí, ah, el sí. mundo cambió. Ese. El mundo cambió. Totalmente. Para Así. cosas enormes y también para pequeñas cosas. Pero que son importantes. Exactamente. Director, eh, una de las cosas que más me impresionó el año pasado fue cuando usted anunció una serie de obras que se iban a realizar en la zona de bañados de Rocha. Eh, ¿Cómo viene eso? Esa obra viene avanzando de, de acuerdo a lo previsto, uh -huh. como siempre, con los mismos técnicos, que son pocos. Este, ahora estamos en un proyecto de de tomar este, algunos ingenieros hidráulicos para poder este, potenciar este plan, porque es un plan de obra. Nosotros sí, sí, hoy sí. estamos con, con la licitación adjudicada, con la, del, la derivación y canalización del arroyo Averías hacia el San Miguel. Uh -huh. este, ya estamos trabajando en las expropiaciones o servidumbres. Este, para el canal que va a venir de la Laguna Negra hacia esta derivación. Claro. La Laguna Negra llega una, lleva una compuerta, o sea, ya se está trabajando en el pliego. Y a la vez este, tenemos una tercera obra que pensamos que se va a estar llevando adelante la licitación tal vez a fines del año que viene o a mediados, que es Cañada Grande, uh -huh. que también es, es una derivación sobre el canal número 2, que va hacia el Averías para... Que vuelca en el San Miguel y después en la Laguna Merida. Si usted le tiene que contar al vecino, a la vecina, en qué va a redundar toda esta, todo este plan de obras, porque desde el punto de vista de la infraestructura se entiende lo que se dice. Claro. Pero, ¿cuál es el objetivo final? Bueno, tiene varios objetivos. Este, se va a venir, se va a ver beneficiado indudablemente todo lo que es la costa de la zona de la coronilla, toda esa comunidad que, que está muy, muy venida... Casti muy castigada. Muy el castigado. canal Andreón y sobre todo muy castigado. Por supuesto. Bueno, ahí toda esa parte turística se supone que, que va a cambiar, va a tener un cambio importante después de esta primera etapa de, de la canalización y derivación de avería, donde nosotros hemos ido haciendo algunos cambios al proyecto, por supuesto estudiados con, con los ingenieros que inclusive llevaron adelante este proyecto. Y estamos estudiando aparte de los dos vertederos que que quedaría un mínimo de agua hacia, hacia la coronilla, estamos tratando de que seguramente no va a pasar nada por medio de unas compuertas que se van a Ajá. poder operar de acuerdo a las circunstancias y alguna pequeña modificación al proyecto como ocurre en toda obra de este tipo. O sea, claro, lo, claro. Lo, lo primero es beneficiar a toda la costa este, oceánica de esa zona y, y, y a las personas y, uh -huh. a los, y a los emprendedores del lugar. Después eh, va a mejorar indudablemente todo lo que es la, la producción. Este, lo sabrán los los productores de la zona que van a tener seguramente unos cuantos meses más de, de aprovechamiento de esas tierras que pasaban muchos meses inundados. Exacto, exacto. Y, y, sí. es, y es una obra que a la vez este va a mejorar también el turismo en esa zona. Uh -huh. No solo y, y en, en, y los en general el turismo. medio ambiente. Ambientalmente también. Por supuesto, porque todas estas obras están estudiadas, tienen, pasan todos los estudios de impacto ambiental y, y están auditadas por el uh -huh. Ministerio de Medio Ambiente. Así uh -huh. que se supone que esto va, va a mejorar los impactos de, del río Cebollatí, este, de todos esos grandes desbordes. Claro, claro. Pero es un plan de obra, tiene, tiene que ser algo que tiene que continuar en el tiempo, este, inclusive después de este periodo de gobierno, para que se ve al 100% de la efectividad. Claro. Sobre la coronilla, nosotros pensamos que después de esta primera obra este, vamos a lograr un cambio. un cambio, pero muy importante y fundamental. Si, si usted se quedara en la dirección de hidrografía, si el gobierno se mantiene en el gobierno, el final de la obra, el 100% como usted recién le llama, que son años, décadas... Bueno, yo creo que este plan de obra, que es de un decreto del 2004, uh -huh. este, super, este, supera, supera a los gobiernos, a los gobiernos sí, pero claro. eh, no debería detenerse, y yo pienso que hay obras tal vez para, para 15 años uh -huh. o 20. Uh -huh. sí. Muy ambicioso el plan. Es, eh. es muy ambicioso, es una obra muy importante, debe ser reestudiada este, en sus aspectos determinados, Uh -huh. eh, planes que no están todavía contemplados, Conte no, contemplado, ¿No? No, no están en el mediano plazo, o sea que, que van a exceder a este periodo de gobierno a y... más largo plazo. Eso ya, ya hay que estudiarlo porque los estudios llevan más de 10 o 12 años. Claro. Tenemos el cambio climático en el medio, Ajá. todo eso ha cambiado, por lo cual este, la hidráulica, este, la lluvia, el medio ambiente. este no se comporta de la misma manera. O sea que determinadas obras que se, pensaban, que se piensan hacer y que tal vez hay que hacerlas van a requerir algún ajuste uh -huh. y algún reestudio este, sí, para, sí, claro. para no errarle. Sí, claro, claro. claro. Eh, con respecto a vías navegables, director, ayer había varias cosas. Habíamos hablado doctor? un poquito de, de los dragados. Sí. Nosotros este, somos bastante optimistas y creemos que en este periodo vamos a hacer unos cuantos dragados. Yo te había contado que sí. hay, hay dragados que hace más de 30 años que no se hacen. Es verdad. Otros 20, otros 15, este, algunos 10 años. Este, y bueno, en este momento estamos sacando los pliegos de licitación de, como te conté, el Río Negro ya está dado, uh -huh, uh -huh. ya está comenzando. Nos va a permitir a, hacer alguna ampliación en el Río Negro y sobre todo en la boca del San Salvador que tenemos algún problema de navegación, entonces los nautas que, que realmente quieren incursionar en el río San Salvador, que es muy bonito, este, es necesario tener es un claro. pequeño dragado ahí en, claro. en la zona de la boca, no es mucho. Uh -huh. Y eso va a permitir este lo que es el puerto, la dársena que tiene este, dolores, tener alguna actividad que bueno después veremos si es uh -huh. una marina o es colmuelle. Uh -huh. También tenemos este, la urgencia, eso es inminente, porque la semana pasada el arroyo de las víboras, que fue declarado navegable en la administración anterior, hay un emprendimiento náutico privado ahí en Puerto Camacho, inaugurado en la década del 2000, uh -huh. y me acuerdo que fue sobre el gobierno del presidente Valle, uh -huh. bueno, se pasaba caminando en la boca y... Claro había una isla en la boca, o sea, directamente sí, 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 nada, ¿no? cero, claro. por lo cual ese dragado ya lo teníamos pensado hacerlo y bueno, ya el pliego ya, ya está listo, se está publicando. También tenemos una situación no tan grave, pero similar en el arroyo San Francisco, en la boca de Conchilla, uh -huh. en la boca del San Francisco, digo, en, sí, 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 en sí. el puerto de Conchilla, en proximidades. Uh -huh. Ahí vamos a hacer un dragado también para promover la actividad náutica que históricamente hubo de los argentinos claro, ahí. Claro. Pero hoy ya hay algunos emprendimientos náuticos que requieren este, alguna obra. Uh -huh. Y está dentro de la misión de hidrografía el mantenimiento de la claro, vía navegable y, claro. y promover el turismo náutico. Claro. Es una de las tantas. Así, promover el turismo náutico es uno de los objetivos. Claro, esta misión está en la ley. Ajá. Eh, todo lo que nosotros sí, sí, estamos sí, sí. haciendo está, el, eh, está todo en la ley es nuestra, y es la misión en la Constitución de hidrografía es lógico tenemos que cumplir con <laughs> claro, eso claro este, claro y me, sí. me puede hablar en un ratito de los barcos viejos también sí, sí, sí después sí. de la pausa después de la pausa perfecto hacemos una pausa señores estamos hablando con el director nacional de hidrografía ustedes si no lo vieron alguien les contó que hay barcos viejos por distintos lugares que van quedando allí bueno qué se va a hacer con ellos lo charlamos en un ratito ya venimos Bien amigos, seguimos aquí en Transporte al día. Seguimos hablando con el director nacional de hidrografía. Nos habían quedado algunas cositas pendientes vinculadas con vías navegables, director. Este, Santa Lucía, otros dragados. Bueno, continuamos. Si tú te parece, cuando sí. estábamos hablando de los dragados. Exacto. Eh, hablamos de algunos cursos de agua acá cerca, digamos, en la Costa de Oro, Maldonado, podemos decir, cerca de uh -huh. el área metropolitana. Este, estamos preocupados también por el, la boca del Solichico, Solís Grande, el Pando. Ajá. Que por todo esto del cambio climático, la sedimentación, las bocas están prácticamente cerradas, o sea que alguna intervención Ahí hay, que hacer. Eh, hay que hacer. En el río Santa Lucía hay, hay que dragar el paso del arriero, que básicamente es un obstáculo que está cuando uno accede al río, desde el río de la Plata. Y bueno, y, y, y algún canal y algún banco que hay para poder acceder a una zona muy bonita que es la zona del parador Tajes y también sí, un poco sí, sí. más arriba para la zona de aguas corrientes, por lo cual ahí pensamos, este, ya tenemos una batimetría realizada, vamos a realizar este, alguna más pronta y bueno, aspiramos como en el Río Negro a balizarlo para promover el turismo y ahí seguramente algunas empresas se van a interesar en... En tener claro. este paseos turísticos de fines de semana, por lo menos para la población de Montevideo, que está muy cerca, Can Santiago Vázquez. Sí, 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 sí. Y que le encanta esa zona, pero tiene una sola vía para llegar, que son las rutas. El río Santa el Lucía río. Es, 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 espectacular. Sí, es espectacular. Ya la intendencia, este, de, sobre todo de, de Canelones, siempre uh -huh. estuvo preocupado por el, por ese tema. Uh -huh. El Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección de Hidrografía. Ah, hay eh, ideas de emprendimientos privados, así que bueno, bien, entre todo capaz bien. que se, podemos lograr un corredor ahí bien. y que le va a dar a, un paseo más a, la, a Montevideo. ¿Punta del Este necesita dragado? Bueno, Punta del Este es un puerto que básicamente hace 30 años o más que, que no se draga. Nosotros ahora estamos haciendo los estudios uh -huh. porque ya hemos detectado que en algunas de las marinas hay lugares que tienen 70 centímetros de... Nada. de profundidad, básicamente nada, estamos poniendo embarcaciones de muy poco calado, este, el puerto requiere este, un, un dragado que va a ser importante, es nuestro principal puerto, como sí, sí, habíamos claro. destacado, Claro. pero cada tanto hay que hacerle algún mismo eso requiere una operación este, coordinada con el área de proyectos portuarios para estudiar, para que no se trabaje sobre los muros, para que no se genere un daño o un desboronamiento. hablando uh -huh, en el, el puerto hay que irlo desarmando porque por abajo hay cadenas este, que unen las diferentes boyas, claro. que un, los diferentes amarros, o sea que hay que irlo haciéndolo por etapas. Claro. Y a la vez son dragados, al igual que, que tenemos que hacer en, en una parte en la paloma y seguramente en Juan Lacase, este, no se hacen con una simple refuladora. Con bombas y con cañerías, donde vos vertís a, a 300, 400 uh -huh. o 500 metros del lugar, uh -huh. siempre acá es a, hacia el oeste, por, por la rotación de la tierra claro. y por los estudios ambientales. Claro. Pero en, esto, en este tipo de dragados, ya no estamos hablando de, de lo que vale el metro cúbico de dragado, que anda entre, entre los 10 o los 15 dólares el metro cúbico, porque se paga así, de sí, acuerdo sí, sí, a la sí, zona, sí. de acuerdo a la complejidad. Claro. Este tipo de dragados de los puertos. Eh, no podemos vertir adentro sí. del puerto. Hay que llevarlo a otro lado. Hay que tener una serie de embarcaciones, hay que tener drag, hay que tener los ganguiles, o sea, tenés que tener lo que es el camión para transportar a sí, lugares sí. donde el medio ambiente normalmente son lejanos, por lo cual esto encarece claro. este, por el combustible, por la cantidad de personal, por la operativa, encarece bastante el dragado que lo lleva cuatro, cinco, seis veces a claro. veces el costo de ¿Por ese tema del dragado es que los cruceros que llegan a Punta del Este paran lejos o eso no tiene nada que ver? No, eso no tiene. Nada ah, que ver. ver. Ah, el, el, los cruceros que vienen al pu a Punta del Este ya tienen lugares establecidos. Por para la, parar. Por la autoridad marítima para fondear, porque ah, por su calado nunca van a poder entrar ah, a, al puerto de Punta del este. Ah, bien, bien, este. bien, bien. Hay barcos de esos que precisan. Sí, 15, 20 eh, metros. Eh, no sé si 15 o ah, 20, acordate que el puerto Montevideo. Sí, este, 13, 14, tiene 13, 14. ¿no? 13, o sea, pero por lo menos precisan 8 metros ah, este, y más también, sí, por sí, lo sí, cual sí. este. Operan así, bajan exacto. en las embarcaciones de claro, tráfico, exacto. en sus propias embarcaciones, y bueno, eso ya es una operativa que se monta cuando, cuando vienen los cruceros. Este año tuvimos una temporada sí. bastante embromada, vinieron sí. siete, o 8 barcos, cuando normalmente andan entre 70 y 120, claro. a punta del este también. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa con los barcos viejos, director? Esos que, que merecen ser desguazados. Los barcos que están hundidos o se hundidos, hundido, bueno. Hay en varios lugares del país, eh, ya nosotros hace dos años que estamos trabajando en, en Carmelo, la operación fue un poco más compleja de lo que parecía, Ajá. pero sobre todo por la pandemia en el cual este, la empresa que fue adjudicada bueno, tuvo los problemas que no son ajenos a la mundo. población, se le enfermaron algunos este, Pobreros, obreros, <laughs> pasaron a, a cuarentenas totales por, por contagio en el momento que los contactos tenían que pasar, o sea que básicamente... Les, la obra estuvo interrumpida durante muchos meses porque eso le pasó varias veces. Uh -huh. Después, el año pasado, tuvimos la bajante más grande del año 1944. Entonces, eso hizo que también dificultaba el reflotamiento y, sobre todo, este, los barcos habían quedado eh, prendidos en el piso, habían sí, hecho sí, cama. Sí, sí. Entonces, claro. ya no, no había manera de reflotarlo de flotarlo, claro. porque. La técnica era justamente reflotarlos, traerlos a, a la rampa al varadero y ahí se, se, es se, más fácil. se guinchan. Uh -huh. este, tuvimos que dar una prórroga actual que está en 120 días, este, por supuesto justificada y prevista en el pliego. Este, porque el último barco realmente, como tuvo esa bajante grande el año pasado, ha tenido otras dos o tres bajantes más que realmente le han dificultado y el barco. Uh -huh. Este, si bien está sin agua, está todo listo para traer, no, lo, no se puede traccionar por miedo a que este, o sea, sufra algún daño, sí, entonces sí, sí, sí. Este, son unos cuantos metros uh -huh. y bueno, se está esperando que las aguas mejoren, hace unos 15 días tuvimos menos 10 en, en Carmelo, algo histórico, porque ah. normalmente Carmelo tiene un metro, un metro veinte, sí, o sea sí, que... Sí, sí, sí. Aparte que precisás más agua de lo normal, claro. está, estábamos con menos de lo normal, con un metro veinte, un metro sí, diez sí, menos sí. de lo que precisamos, o sí, sea que sí. estamos con una falta de agua de dos metros para que ese barco pueda ser traído a la rampa y bueno por eso también se dio una prórroga final para que la empresa se comprometió a cumplir en ese plazo. ¿Alguno de esos se puede reciclar o son todos para desguace? No, todos esos barcos cuando nosotros este, lo licitamos para desguace ya van base? para desguace. Ah, bien, bien. Nos están bien. quedando todavía tres barcos más que irían en una ampliación si la empresa cumple con, con los plazos que, que está teniendo en este momento, se pues, podría ampliar a la misma empresa. Y nos queda un cuarto barco, que es el Black Hunter, que es un barco que es un barco pesquero que colisionó con el, en su momento con el, con el puente de Carmelo, pero uh -huh. que era un barco que estaba en buenas condiciones de navegar, por lo cual este, estamos en este momento sacando una licitación a los efectos de ver si lo podemos vender en vez de pagar para. Claro. Para desguazarlo. Si no, va a ir en, 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 en el paquete de esos cuatro. Pero uh -huh. Cada barco a veces anda sí, claro. de acuerdo a los, a los oferentes, pero eh, según la última oferta, que estamos hablando dos años atrás, los barcos andan entre 100 y 150 mil dólares, a veces cada uno que se paga para el desguace. Sí, 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 sí. Por lo cual este, nosotros ahí, por más que lo vendamos en, en un precio que sea tanto comprado por la misma gente que se dedica sí, 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 a la sí, chatarra, sí. Claro. o por alguien que lo quiera reutilizar para navegar, porque está en condiciones uh -huh. con alguna reparación, podemos llegar a ahorrarnos 170 100, claro. o 200 mil dólares. Lo hablamos con el ministro, le pareció perfecto y nos apoyó. Bien. Así que este vamos a sacarlo a la venta primero y antes de, de tener que pagar para desguazarlo. Perfecto. ¿Me permite la última pausa? Por y supuesto. venimos para redondear la charla de hoy, señores. Última pausa en nuestro programa de hoy y volvemos para cerrar la entrevista con el director nacional de hidrografía. Ya seguimos. E Señores, ingresamos en el último bloque de esta entrevista de hoy para Transporte al Día con el director nacional de Hidrografía. Quedaban algunas cosas pendientes, director. Por ejemplo. Bueno, nos quedó destacar también que del área de obras y proyectos portuarios, que son uh -huh. dos áreas, pero que básicamente allá desde hace dos años venimos trabajando este, como una sola, a cargo uh -huh. del ingeniero Colom. Seguimos trabajando en el, en el proyecto y puliéndolo el proyecto de... de es lo que nosotros pensamos que puede ser un futuro puerto en, en, en la costa de oro en, en la zona de Atlantia, eso está, es un proyecto que se trabajó muchos años acá en el ministerio y bueno está listo para cuando estén los recursos o cuando haya alguna iniciativa que que este que amerite que, que se que amerite ponga allí que sea. se precisan recursos puerto de Atlantia, qué bueno y lo que pasa ¿Deportivo que deportivo o convencional deportivo es una Ajá. necesidad porque no tenemos nada para recalar entre Montevideo y, y Piriápolis y o Punta del Este, o el claro, que sí. viene de Colonia y se claro. pasa de Montevideo, o tiene que entrar en Santiago Vázquez, o está obligado a entrar al museo, en cambio, ahí. Sí, sí, sí. amende todo lo que esto dinamizaría lo que es la costa de oro. Exacto. Porque tenemos exacto. que tener en cuenta que todos los lugares donde hay puertos, hay barcos, hay gente. Hay gente, ¿Qué? hay todo un microclima que se genera a través sí, sí, de esto, sí. más la industria, que Tal hay cual. gastronómica y, cual. Este, y de servicios. Y, y todo todo de demás. servicios. exacto. exacto. A la vez, este, en estos años eh, se detectó tanto una problemática importante en el muelle histórico de madera del puerto deportivo de Colonia, eso ya está en uh -huh. la ruta la NP, uh -huh. lo mismo pasó con un muelle histórico, el General Flores, este, en Nueva Palmira, en el cual la, hoy está enclausurado y no se permite circular. Son lugares este, his, históricos y, y muy usados por la gente y por las embarcaciones en el sí, caso sí, de Colonia. Sí, sí. Sí, sí. En el caso de Nueva Palmira es... ...es el patrimonio y el lugar es un icono de la ciudad... ...bueno, está previsto ya en el presupuesto... ...se están haciendo estudios, cateos para proceder a la reconstrucción de ese, uh -huh. de ese muelle... ...ahí en Darceneguerita también se terminó la, la rampa... ...que tenía algunos desperfectos desde años... ...está funcionando perfecto y estamos haciendo algunos eh, dragados... Este, ...estudios para los dragados, se están haciendo las cartas, la batimetría... Por este porque seguramente se va a reiniciar la línea entre Tigre y Nueva Palmira, uh -huh. al igual como se ha anunciado la de Carmelo y Tigre, pero claro. está en la órbita de la ANP. Claro. Pero bueno, ya se ha presentado la empresa con preocupada con el interés de hacer este, Nueva Palmira Tigre. Uh -huh. Eso va a requerir este Bien. Este, ya lo hicimos, vemos que está todo en condiciones, por lo menos no habría que, neces que hacer dragados, solo algunos mejoramientos en en Bien. la terminal. Bien. También tenemos algunas iniciativas privadas que no puedo entrar en el detalle porque algunas todavía están en la etapa de confidencialidad, uh -huh. Uh -huh. pero se han recibido muchas iniciativas, tanto de proyectos portuarios, uh -huh. este, eh, tanto para puertos deportivos como para terminales de cruceros, uh -huh. este, alguna uh -huh. más como para algún puerto comercial. También se han recibido este proyectos de, de inversores para desarrollar nuevos puertos en el Uruguay, en diferentes uh -huh, lugares, uh -huh. sobre todo en, los, en Río de la Plata, en Uruguay, así que estamos trabajando con, con esos proyectos. Bien. ¿Hay muchas áreas del ministerio que colaboran con hidrografía o que están dentro de hidrografía? Bueno, la verdad que ha sido una, una política y muy acertada de, de, de la actual administración. Este, el ministro Falero, su secretario, lo. Okay. Este, hacen hincapié en eso y bueno, y hemos logrado una buena comunión entre las diferentes direcciones. Uh -huh. Nosotros, de Hidrografía, para poder cumplir nuestra tarea, para poder hacer esos desplazamientos monstruosos de embarcaciones que se han construido en el Taller Naval de Paso Los Toros o de Carmelo, donde hay que viajar, este, desplazar carga pesada desde Carmelo, de Paso Los Toros a la Charqueada uh -huh. o al Río Negro claro. o entre los puertos. Se requieren ni que hablar que, que chatas con, y este, custodia de la Dirección sí, Nacional sí, sí. de Transporte. Claro. Hemos tenido el apoyo de, 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 de Vialidad en todo lo que es las chatas y la mejora de los cruces que a veces Se nos permiten pasar este tipo de carga en nuestras embarcaciones, pontones, este, remolcadores o barcazas. Eh... También la Dirección Nacional de Topografía que está colaborando con nosotros en todos lo que son los proyectos de los bañados de arrochas y otros donde hay que hacer expropiaciones claro. o servidumbre, eh, es imprescindible. La Dirección de Arquitectura también nos está dando una mano en, en el mejoramiento de algunas instalaciones en los puertos, especialmente uh -huh. el trabajo en Punta del Este, y ahora está con algún proyecto también de los vendedores ambulantes, tratando de que le han pedido al, este, en alguna de las visitas del presidente al, puer al puerto. Y, y está bien que así sea porque estaban en, en forma muy precaria claro, ahí, así que, claro. hay que hay que ayudarlos sí. un poquito con, claro. con, con alguna instalación móvil que permita uh -huh. que ellos trabajen en mejores condiciones. Uh -huh. Por último, entre los objetivos de la cartera y los objetivos personales del director, ¿hay simbiosis o hay algo que se desfasa? Bueno, primero, eh, lo primero que tenemos que decir es que hay. Hay simbiosis porque hemos mejorado mucho en el presupuesto. Este, pensamos que este año ya vamos a tener, aspiramos a tener el, el doble del presupuesto que tuvimos en, en años anteriores, uh -huh. porque bueno, la gota, la gota cae, se derrama, la importancia de todo esto que hemos estado hablando. Hay una conciencia marítima, yo pienso que hay una demanda de los usuarios, uh -huh. eh, el que te defiende la gestión es, es, el, user, claro. el, es el usuario, el cliente. el cliente, por eso yo siempre hablo con, con los jefes de área, con los gerentes, con los jefes de puerto, con los funcionarios, este, nuestra consigna es que los funcionarios de la dirección de hidrografía están al servicio, están por y para el usuario. Claro. Tenemos que trabajar... Por y para la gente. Para la gente y para que... Es la única manera de desarrollar los proyectos y que claro. eso se vea este, en beneficio de la comunidad. Claro. No es que la gente viene y tiene que ver al funcionario, si bien es una autoridad, un representante del Estado, pero básicamente este, no tiene que ser un cuco y sí, la sí, burocracia sí, sí, sí. de la Dirección de Hidrografía este, hay que minimizarla y, y todos nuestros recursos tienen que estar para, para, para fomentar la actividad claro, náutica y defender claro. los, los intereses marítimos de, claro. del Uruguay. Claro. Te cuento que, bueno, que este año arrancamos ya en enero, con, con un, este, bien organizados, con, con una memoria anual del año anterior que fue entregada al ministro, pero a la vez con, con todo lo que nosotros pensamos hacer para este año y para los futuros años está, está bien claro. Bajamos los, los lineamientos para nuestra gerencia, en el cual ellos tienen claro hacia dónde vamos. Este es un documento estratégico para el Uruguay donde uh -huh. también están escritas las las deficiencias, las necesidades de personal que nos preocupan no son muchas, claro. pero son algunos técnicos, algunos patrones para el área de vías navegables. Son aquellos funcionarios que no son transversales a otros ministerios claro. ni a las direcciones del ministerio. Claro. Son específicos. Claro, no es un funcionario administrativo, no es un ingeniero, un contador que puede venir de otro ministerio o algo. No, hay no. Hay, Específico. hay este funcionarios técnicos que son específicos, que ya la misma oficina del Servicio Civil ha dicho que no hay. Claro. Eso requiere un tiempo de formación y bueno, por eso necesitamos esos casos, este, recursos humanos para que Bien. esto siga adelante. Perfecto. Bueno, algo más, director. Agradecerles. Yo le agradezco mucho. No sé si tiene alguna cosa más para agregar. No, simplemente tenemos desafíos y preocupaciones. Realmente no, este, uno de los temas que nos preocupa, como ya te lo dije, ¿Sí? es el tema de, de la carencia de personal. Claro. La capacitación que le vamos a tener que hacer a esos escasos funcionarios uh -huh. que, que nos van a potenciar, que claro. aspiramos que con esta reestructura del Ministerio. Claro. Eh, es una promesa, es un compromiso del, del ministro de que eso sea así. Este, eso me preocupa. Me preocupa la problemática de la pesca artesanal en Uruguay, donde uh -huh. bueno, este, ahí vamos a tener que interactuar con otras autoridades uh -huh. y, este, y realmente. Eso va a ir en el tarifario también, donde claro. debemos contemplar esa figura del pescador artesanal que nos hemos estado reuniendo en, es. en los últimos tiempos. Y bueno, y todo lo que hemos estado hablando de, de los dragados, del mantenimiento de la industria naval, claro. este, indudablemente agradecerle a todos los funcionarios, porque sin ellos no sería posible esto. Claro. Este, ha sido una tarea titánica lo del team de reparaciones de del varadero de Carmelo que se uh -huh. desplaza sábado, domingo, feriados de madrugada a toda hora, este por cualquier punto del país para atender las situaciones de, claro. de, de todas esas, este, esas diapositivas claro, y videos claro. que, que tuviste, claro. realmente este eso requiere de funcionarios. También en otras áreas lo hay. Sí, sí, Están sí. La, la, la gente de hidráulica que está con la extracción de materiales, uh -huh. los que durante toda esta seca estuvieron apoyando el riego uh -huh. a los colonos de la colonia Tomás Berrieta, donde nos hemos comprometido con ello y le hemos dado tal vez una ayuda Bien. también histórica. Así que Bien. en eso estamos. Le agradezco mucho de verdad. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a, a Daniela. A Daniela. <laughs> y así que bueno, estamos a las horas. Arriba. Bien amigos, hasta aquí lo nuestro por hoy. La invitación es para la semana que viene, cuando les presentemos una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay. Muchísimas gracias por la atención de hoy. Los esperamos la semana que viene siempre a través de BTV. Hasta entonces y muchas gracias.